dragón solar iba buscando entre los planetas un nuevo hogar. Huracán, el mensajero ya llegó. Huracán, el mensajero ya está aquí. Huracán, el mensajero. Pues realmente no sé decirle a qué se deba esa acumulación de gases. Tal vez sea una nube que está muy bajita. ¡Ay, no! Son esos carros espantosos que echan humo como un diablo. Vamos, mi amor, que eso nos hace mucho daño. Sí, mami, vamos. Lo que pasa es que no puedo ver nada de este humo tan espantoso. ¡Ay! Tengo una molestia respiratoria increíble. Y que lo digas tú, dragón, tú que eres robótico. Debemos solucionar este problema. En forma de helicóptero y por instrumentos, descendamos, dragón. Inmediatamente, huracán. ¡A un lado que aterriza un helicóptero! ¡Hey, tío! ¡Mira, es huracán el mensajero y el dragón solar! No sé cómo me puedes ver con esta humareda. Mira, ahora sacan al payaso despeinado y se lo arregla todo. Bueno, de pronto nosotros también podemos ayudar. ¡Ay, no molestes al dragón solar que llegó a ayudarnos! Tranquila, señora, todos vamos a ayudar. Un niño inquieto descubrió mi secreto. Con este caballo haremos algo bello. ¡Yahoo! ¡Ya me subo aquí! ¡Ay, aquí! ¡Espero instrucciones! ¡Ay, qué niño tan travieso! ¡Bájate de ahí, por favor! Ahora lo importante es ayudar a despejar este humo. Yo también puedo ayudar, pero ¿qué es esto? Una gigante aspiradora está funcionando ahora. Mira cómo chupa todo ese humo espantoso. ¡Sí! ¡Bravo, bravísimo! ¡Es increíble! ¡Sí! Unámonos a la campaña para sincronizar los autos. Pídele a tu papito de regalo una buena sincronización con el ambiente.